Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo al mundo Pixar. Y en esta oportunidad estoy aquí en una mina. Estábamos haciendo, voy a buscar piedras de viento. Que aquí no hay, por lo que veo aquí no hay. Son las verdes para hacer flechas mágicas. Os voy a enseñar a hacer las flechas mágicas. Para hacer la varita, necesitas Primary Magic Core, que los obtienes matando zombies o matando de manera más fácil, matando zombies o matando momias. Es muy fácil, no tiene ninguna fuerza, es fácil de matarle. Y las maderitas, ¿ok? La haces y luego con esa varita pues puedes ir rompiendo todo esto. Necesitamos las verdes, nos está dando ahora azul, esta que es medio amarilla. Ok, esta es de tierra, esta debe ser de agua, ¿no? La azul, de agua, exacto. Pero necesitamos las verdes. La mejor manera es minar. Siento que se ve oscuro, pero bueno, es de noche. Voy a ver si consigo. Voy a tratar de minar, a ver. Por este lado consigo más fácil. Bueno, como no veo nada, voy a fabricar unas antorchas. Voy a fabricar las antorchas. Como veis, tengo esta varita y tengo esta otra. Me hice otra porque estaba explicando antes cómo se hacía y no se grabó. Por eso lo estoy grabando ahora sin que veáis cómo fui a por los zombies a matarlos. Pero es que lo había hecho y no se grabó. Pero bueno, luego si puedo lo pongo. A ver, aquí hay otra antorcha. Bueno, vamos a ir picando, minar, hasta que consiga las menas necesarias. Son verdes las que necesitamos, por cierto. Ya las veréis. Veas que es azules, pero estas son de agua. Todos estos materiales también los necesitamos, así que no nos sobra. Y esto no sale. Y le damos con la varita. Veamos. ¿Veis? Agua. Como dije, las que necesitamos son las verdes. Vamos a tirar esta también, pues. Las que están aquí. Las que necesitamos son las verdes. Porque la otra opción es ir por la montaña, que ya había ido, estaba grabando, pero no paraban de haber lobos, hombres lobos, y esos que te matan muy fácilmente son súper fuertes. Entonces preferí venirme a la mina a minar un poco. Y aprovechamos y buscamos por aquí, pues. Mira. Qué bueno, copper que me hace falta. Nunca está de más. Aquí está. He encontrado. Aparte de sulfuro. Bueno, necesitamos muchas gemas de estas, ¿vale? Yo creo que tengo algo encima. Creo que tengo algo encima. De tierra, no.
ni de agua. Me interesa esta que no tengo. Pero bueno, las buscamos así. Lo que pasa es que por cada una que tienes, puedes hacer una flecha. Así que necesitamos mucha. ¿Veis? El trabajo es fuerte, ¿eh? Es arduo. Y necesito muchas para poder tamear al lobo y al leopardo. Le tengo como 16, creo, flechas mágicas, pero necesito muchas más. Vamos a limpiar esto un poco más. Sé que se ve oscuro, pido disculpas, pero es que estoy minando. Y no tengo para iluminar, o sí, así tengo para iluminar. Iluminamos. Vale, perfecto. Ahora sí se ve. Pues esto, señores. Esto es lo que hay que romper. Son verdes, como veis. Y eso nos da las Wind Magic Stone. Que son las que necesitamos para hacer la flecha mágica. Bien, otra más. Vamos a quitar esta, a ver si detrás de esta hay más. Esta debe ser de tierra, ¿no? De fuego. Vale. Aquí tenemos otra. Bien, tenemos más. Es que necesitamos muchas flechas. Mientras más flechas hagamos, mejor. Aparte que yo tengo la mala fama de fallar mucho. Y tienes que contar que vas a fallar también. Este copper me viene genial porque lo necesito también. Vale, de esta manera obtenemos aquí 5 más. Bueno, 5 no, detrás hay otra, creo. Siete más. Recuerda que por cada una es una flecha, así que imagínate tú lo que te cuesta hacer una flecha. No, voy a intentar en la próxima vez no fallar tanto. Vale, tenemos algo. Vamos a ver cuántas tenemos o cuántas podemos hacer. Podemos hacer... No me dice cuántas. ¿Solo una? Ah, porque me falta la madera. Ah. Bueno, pues vamos a tener que ir a buscar madera. Y luego ya me encargo de minar más. Ahora quiero mostraros... Es todo esto, parte de la creación de las flechas y cómo utilizarlas. Venga, pues vamos a buscar más madera. Me gustaría saber qué hace ese bicho ahí. Vale, vámonos. Verlo en primera persona me cuesta, ¿eh? Vale, como yo decía antes, aquí hay un zombie, ¿ves? Perdón, una momia. Estas momias son fáciles de matar. O sea, no lo voy a matar porque me cuesta mucho aparcarme allí.
pero son fáciles de matar. Estas son las que te dan los cores, la momia o los zombies. Luego voy a traer donde está la mina de la mena de ¿cómo se llama esto? Mira, aquí hay un zombie. A este zombie le vamos a dar la mena de las gemas. Espero que no las voy a sacar ahora. Espero que no venga nadie por ahí. Tú, zombie, ven. Mira qué fácil es, nivel 53. Y me dio una. ¿Ves? Pero no pega tan fuerte. Vale, vamos a buscar las maderas que necesitamos. Y luego venimos por los animales. Yo recomiendo que te pares siempre en la parte de arriba de las montañas. Mira, ahí hay un árbol. Y ahí podemos controlar que no venga ningún bicho. Por lo menos es más fácil controlar. Puede ser que venga un bicho, ¿eh? Pero necesitas Magic Berries. Tienes que tenerlo en cuenta. Ok, vamos sacando maderitas y cositas. Aquí hay Magic Berries. Unas fibras. ¿Veis? Y ahí podemos hacer ya flechas. Vamos a ver. Puedo hacerme tres. Hace falta más maderas. Venga, vamos a buscarlas. Más maderas. Siempre me paro en la parte de arriba de las montañas. Puedo controlar mejor de dónde sacar las maderas. También hay cuidado con los animales. Ese grifo, el grifo ahí, pues puede ser peligroso. Se va. Se va, creo. Se va. Si me dejan sin pajarito, me lo puedo ver muy complicado. Muy complicado. Veamos. Lo mismo, volvemos a ver si puedo hacer flechas. Puedo hacer dos flechas. Nada, me hace falta más. Vale, pues comemos. Tengo comida, ¿verdad? Sí. Aquí estamos muy abajo, puede ser peligroso este. Porque estamos muy abajo y suelen haber leopardos. ¿Cómo veis? No es tan difícil conseguirlo, lo que pasa es que luego, estando solo, pues es complicado. Espero que no venga nadie, no viene nadie, ¿o sí? No, no viene nadie. Ok. Corta, corta, corta. No corta. Uy, no te vayas. No te vayas. Vamos a picar este, ya que me vienes de aquí. Ok, vemos. Hay que vigilar la vida. Cinco más. Vale, puedo hacer más. Tengo 16 flechas mágicas. Está bastante bien. Pero voy a buscar más. Voy a comer. No quiero morir. Y aquí hay más madera. Vamos a ver si puedo coger estas sin problema. Me estoy muriendo. Ya veis que estoy sangrando. Bueno, no muriendo todavía, pero sí sangrando. Vamos. Vamos a tratar de cambiar de bioma. Vamos a tratar de cambiar de bioma. A este que es más caliente. Me queda poca vida. ¿Veis la vida? Un rex. Me gustaría pillar un rex. Ah, y un carno. No, no, es un canguro. ¿Se está comiendo los canguros? Me gustaría pillar un rex, pero que esté clavado en alguna parte, bugueado, a pillarlo más fácil. Pero bueno, ya el momento llegará. También quiero hacerle una jaula gigante para meterlo allí. Vale, vamos a buscar. Vuelvo a entrar en el biomía frío. Pero hay que subir, coger la de la montaña. Vida no tengo mucha, tengo que descansar. Voy a tratar de descansar por aquí. No, aquí no es un buen momento, sitio. Muy frío. Entonces aquí. Yo con poca vida. ¿Dónde puedo descansar? Bueno, descansar poco.
¿Qué pasa? Me quedé sin estamina. Vamos a tratar de planear hasta allí. Viene un pájaro volando, ¿va? No tengo mucha vida. Vale, vámonos. Me voy a ir con estas flechas y voy a tratar de conseguir el primer lobo que consiga, ¿ok? Me lo llevo a casa. El problema es la vida. Salir de vía mía este de frío, que es rápido, ya llegamos. Hemos salido, yubi. Vale, y ahora vamos a buscarnos un lobo. Hay que cargar. Hay que recargar la energía. Que no venga nadie. Siempre estoy alerta. Ahí hay un raptor bastante lejos. Vale, estamos bien. Vamos. Vamos a buscar el lobo. Porque lo que quiero ahora es un lobo. Aquí hay un lobo. Vamos a ver qué nivel eres. ¿Qué nivel eres? 20, 20. Nivel 20, pues 20. Vente para acá. Ahí viene, bien. Uy, me muerde. No me muerda más, que estoy un poco herido. A ver si aquí me puedo parar. Uy, no, mal sitio. Vente, lobito. Vente, lobito. Vente, lobo. No te devuelvas, no te devuelvas. Vente, 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 vente. Vente, lobo. Vente, lobo, vente, vente. Vente, lobo. ¿Qué pasa? No tengo fuerza. Tendré que ir a base a cargarme. Tendré que ir a base a cargarme. No me voy a arriesgar mucho. Tengo poca vida, como veis. A ver si puedo recargarme. Me gustaría que viniera él. Me gustaría que viniera. Este comida no tiene. Buscar comida, que se cure, porque un par de toques puede morir. Así que vamos a darle comida. Como veis, todo lleva un proceso, ¿no? No es que sales y a ver, voy a buscar comida para mí. No es que sales y ya tienes todo hecho, ¿no? Todo lleva su tiempo. Aquí no hay comida, pero aquí yo creo que sí hay. Vale, perfecto, aquí hay comida. Vámonos con esto. Voy a guardar la varita mágica antes de que se me olvide. No voy a perder esta. Voy a guardar las otras piedras. Voy a guardar todas esas. Voy a dejar esto trabajando y nos vamos a por el bicharraco. Encendemos el fuego y venga. Ah, y los cores, que los podría necesitar para otra cosa. Vale. Entramos a su... este está bien de vida, ¿ya no? Vale, vamos a buscar el lobo. Era un lobo 20 que me gustaba. Mira, ahí está. Ahí está. Pensé que ya iba a ser difícil conseguirlo. Vente, papá, vente, 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 vente. Vente, vente, vente. No, no viene. Viene este mamarracho. Quiero el lobo. Lobiño. Lobiño. Vente, lobiño. Vente, lobiño. Pero va a venir el raptor también. Viene el raptor también. Venga, que pueden venir los dos. Pueden venir los dos. Pueden coexistir los dos. Vente. Que se venga el lobito. A ver si... Es que me interesa traer los dos, pero claro. El raptor es más peligroso. Me está mordiendo mucho. Eso es... Todo es peligro, todo es peligro. ¿Dónde están? Viene el raptor. Viene el lobo. Bien, 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 bien. Vénganse para acá. Para acá, no importa. Vénganse los dos. Los dos, vénganse, vénganse, vénganse.
Hasta aquí. Hasta aquí. Viene el lobo. Viene el lobo. Viene el lobo. ¿Ves? Yo construí este puente para que le sea yo más fácil venir. Bien. De hecho, hoy no había tameado nada. Como veis, ya tengo la flecha mágica que hemos pillado. Uy, yo había movido esto. Vale, vamos a ver si entra. Vamos a ver si entra. Creo que no. Sí. Sí, he entrado. Bien. Y ahora con las flechas mágicas. Una. Espero no fallar. Estas no son flechas mágicas. Tengo 12. Le he dado con una flecha que no era mágica. Esta sí. En la cabeza, mira, en la nariz. 2. 3. Yo había leído por ahí que tienes que contar 5 segundos hasta lanzar otra para que le hagas mucho efecto y no gastas tantas flechas. Bueno, ahora que se ha quedado ahí encallado. Venga, cae, que no tengo muchas flechas. Y mola este de nivel 20. Estoy a punto de ser, bueno, a punto. Me falta poco para ser nivel 50. Para buscar el paracer. Me quedan solo 2 flechas, señores. Si no puedo, una flecha. Bien, en la última flecha. Uff. Ha sido mucha casualidad. Esto lo vamos a demoler. Porque la voy a hacer en otro sitio. Para que no moleste tanto. Vale, y como veis, él se está tameando. Bueno, se está escuchando. Ahora voy a ir a por él. A darle de comer. Vamos a poner esto aquí. La banderilla. ¿Dónde está? Y justo la última flecha. ¿Habéis visto? Me he gastado casi 12 flechas. Carne cruda no tengo. Vamos a abrir. Vamos a buscar la carne cruda que tenga yo aquí. Mira, carne cruda. Bien. Carne cruda. ¿Qué más se puede pedir? Con carne prime es mejor. De hecho le voy a poner un huevo. A ver. A ver si va más rápido. De hecho no sé ni siquiera si ese es el huevo. Ahí puedo pecar de ignorante, pero bueno, lo siento. Soy así. Y bueno, eso es todo. Vamos a esperar que se levante. Y os lo muestro. Y debe tener bastante vida. Pero hay que... He visto el Raptor 20 allí, ¿lo habéis visto? El Raptor 20 se tamea con flechas normales, como las tengo. Tengo muchas, voy a buscarlo. Creo que incluso se ha quedado atrapado, ¿eh? Creo que incluso se ha quedado atrapado. A ver. Sí, se ha quedado atrapado. No hace falta ni llevarlo a la jaula. Mira. 3 flechitas. El otro se escucha de lejos, que todavía está ahí. Vamos a meterle esta carne. Venga. Ahí. Vale. Y ahora voy a ir con los bichos. Con los bichos míos a buscar carne. Como veis, los he organizado en 2 sitios. 2 vitrinas. En este tener más dientecillos. Y un raptor nivel 47 me voy a llevar. Para que me sirva de guardaespaldas. Vamos. Me olvidó que las sillas las había dejado aquí abajo. Aquí abajo me hice el armario para las sillas. Entonces buscamos la silla del dientecillos. El leopardo. Y vamos para acá, ¿no? Tengo 2 pisos que se están haciendo.
se están tameando. Este es uno que vamos a sacar ahora. Ok, no sé si hay que subirlo. Sí, se le sube el daño. Mira, 160% de daño. Y vamos a sacar a dientecillos y le ponemos la silla. Luego vacío un poco mi... Vamos a prender esto. Uy, no. Se lo estoy dando a dientecillos. Yo lo quería prender. Venga, vamos a prenderlo. El ruido molesto es del... Es del lobo. No me deja prenderlo. ¿Quizá lo aprendí ya? No lo sé. Vamos a decirle a este que me siga. Y vamos a empezar a comer. Vamos a empezar a buscar carne. Nivel 28. No me interesa. Vamos a buscar cosas que sean sencillas, no complicadas, para poder sacar algo de carnecita. Y a la vez que suban de nivel también. ¡Ey! Me muerde. Venga, vamos. Seguimos buscando. Vale. Como viste, las jaulas gigantes que hemos hecho, así, para el cuando vayamos a buscar al dragón fantasma. Ahí lo vamos a meter. ¿Dónde está el? ¿Dónde está mi raptor? ¿Dónde se ha quedado mi raptor? ¿Se ha caído en el hueco? Has caído en el hueco y no te has podido levantar. Vente. Tengo que reparar ese hueco. Vente. Bueno, vamos a levantarlo. A repararlo ya. Vamos. Vamos, no se aflojo. Vamos, ok. Aquí tenemos otro fío mío. Que dice adiós a la vida. Otro que se despide cariñosamente. Adiós. Bueno, yo creo que así estamos bien de carne, ¿no? Necesitaría más carne, mucha más, pero bueno, por ahora va bien para lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Que es para alimentar a estas bestias. Lo bajamos y va a empezar esto a sonar exacto como está haciendo ahora. Vamos a quitarle un poquito de carne. Quédate con dos. ¿Tú qué tienes? Tú tienes también carne. Quédate con dos. Es mucho de todas maneras para darle a los bichos, pero me hace falta tener más comida. Este no tiene carne. Este no tiene carne, por eso. Ya, tranquilo. Tranquilo, también tranquilito. ¿Dónde vas? Vente. Vente. Vente, loco. Vale. No me sigas más. Le decimos que se quede ahí. Como veis, estas trampas me han servido de mucho, ¿eh? Me han servido de mucho estas trampas. Vamos a darle a este. ¿Se le acabó la comida? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Has comido toda la comida sin decirme nada? A ver. ¿Cómo va el tameo? ¿Cómo va el tameo? Vale. Este ya se va a levantar. Vamos a buscar una silla para moverle. El lobo no necesita silla, el lobo transparente no necesita silla. Se está haciendo de noche. Ay, es que no hay nada. Se está haciendo de noche, vamos a iluminar un poco la entrada, ok. Vamos a buscar una silla para el raptor. Qué ruido más molesto, de verdad. Todavía. Tampoco.
aquí para comer. Ah, le llamaremos Rappi. ¿Qué os parece? Entonces, como sé que él no va a salir, voy a buscarle con las cosas que tengo. Y bueno, ahora es que se levante el lobo, os lo muestro para que veáis, tiene bastante vida. Creo que lo saqué en el vídeo anterior, no estoy muy seguro, pues yo sé que he grabado y no, y tantas cosas que no he subido, pero creo que sí que lo grabé, pero suele tener mucha más vida que, el, que estos bichos. Este bicho no sé cuánta vida tiene. No se ve la vida. Bueno, primero vamos a sacarlo. Ok. Vamos a ver, mira, este que tiene nivel 20, vamos a deshabilitarle, el seguir, y tiene 483 de vida. 483, nivel 47, 516. Está bien, ¿no? Dientecillo, que es un leopardo. 1090. Y ahora vamos a ver este. ¿Cuánto tiene yo? Creo que me lo dice aquí. 1396. Bastante bien, ¿no? Lo único es que no sé si se va a tamear. Espero que sí. Pero el sonido muy molesto. Vale, vamos a decirle que nos sigan. Enable following. Enable following. Y vamos a buscar más carne. Sé que es de noche, que no veréis nada. A ver si así se ve mejor. ¿Habéis visto cómo mola ponerse transparente? Ah. Lo cierto es que la otra persona no te ve. Vosotros me veis así lila, pero la otra persona no te ve, porque me ha pasado a ver a los demás. Venga, vamos a atacarle. Así van subiendo. Aquí hay uno. Un nivel 8. ¿Dónde vas? No te escondas. Vamos a comerlo. Bien. Espero que no se mueran los míos, ¿no? Hay que ir con cuidado. La jaula otra vez. Vamos a dar una vuelta. Se acaba de conectar Ciral y le estoy diciendo que estoy tameando un lobo. Vale, tenemos problemas con los dragones. En la zona esta hay muchos dragones y nos matan a los bichos. Vamos a comer este dodito. Que tiene carne. Y vamos a ver cómo va este. ¿Qué le falta todavía? Bueno, vamos a parar a estos aquí. Que se pare de buscar. Pero tiene comida, ¿ves? Este es el que acaba de levantarse rápido. Y este está por subir. No sé si lo podemos decir. No. Vale. Bueno, pues ya lo veis. Se va a levantar con 1396 de comida. De vida. Así que... ya sabes, si te ha gustado, dale like. Coméntalo, compártelo. Comenta lo que quieras. Como siempre digo, yo todo lo leo. A veces no lo respondo. Últimamente estoy respondiendo menos. Pero por falta de tiempo, no es por otra cosa. Pero leo los comentarios, y algunos que son importantes, como si me preguntan una dirección de algo, lo que sea, pues lo suelo responder. Así que, ya sabes, si quieres jugar conmigo, abajo aparece el link del juego, para que te apuntes. Voy a aparcar a Dientecillo, voy a aparcar a los bichos, una vez que se me dé el tiempo de convertirlos en pixel para meterlos aquí en la vitrina. Bueno, está por levantarse. Ya se ha levantado.
Se ha levantado, vamos a ver la vida que tiene. Y ahora sí me despido, señores. Mira, nos montamos en él. ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Loco! Inventario. 1396 de vida, ¿ves? Es bastante, ¿eh? Tiene más que... Y me pone transparente totalmente. Bueno, totalmente no. No, los otros sí me ven. Bueno, voy a intentar guardarlo porque hace mucho ruido, como ven. Y esa es la vez que lo tamea. Luego ya se quita. Uf, Dios. Vamos a guardarlo. Y voy a irme con Ciral a trabajar un poco, buscar cosas. Creo que entre mis metas, no muy lejana, está tamear un rex. Por lo tanto, quiero construir una mega jaula en algún sitio para poner el rex, para tamearlo, para que caiga ahí en la trampa. Ok, de momento vamos a guardar los bichos, que para eso está las vitrinillas. Ok, cogemos las carnes. Vale, qué lento. Bueno, señor, ahora sí. Espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Besitos. Cuídate. Chao.